Evidentemente pasan los partidos y claro, si no ganas la situación se convierte en cada vez más complicado. Pero bueno, hay que quedarse con todo lo bueno que hicimos o llevamos haciendo en los tres últimos partidos, sobre todo, o cuatro diría yo. Y bueno, hay muchos factores que en el fútbol difícilmente se pueden controlar, pero es evidente que sobre todo en los cuatro últimos partidos hemos estado mucho más cerca de ganar y hemos perdido, siendo merecedores de muchísimo más, ¿no? Ya los partidos están ahí, no hay que vender ninguna milonga, los partidos se pueden ver, están en las plataformas. Y bueno, no nos queda otra que continuar, creer, hacer lo que estamos haciendo y seguro que esa poca suerte o mucha que también en el fútbol es necesaria, pues no sonreirá, ¿no? Y si no sonríe pronto, todavía tenemos mucho que decir. ¿Hay ansiedad dentro del equipo por ganar? ¿Cuál es el estado anímico de la plantilla? Porque es cierto que si ahora ya no se gana estos dos conjuntos va a ser muy difícil. Hombre, evidentemente hay ansiedad o impotencia, diría yo, ¿no? Pero sí es verdad que lo que me sorprende de este grupo es que yo creo que los últimos partidos le están sirviendo para fortalecerse, ¿no? Es un equipo que está recibiendo injustamente ahora palos en los partidos, uno tras otro. Se está levantando, está compitiendo, está llegando hasta el final con todas las de la ley y muy dentro de cada partido. Y yo noto al equipo muy convencido, muy, muy convencido. No veo a nadie que tire la toalla, no veo a nadie que esté bajo. En estas circunstancias es muy complicado, los equipos se rompen, los equipos se dividen y aquí es al contrario. Ayer sin más hubo que parar un poco la sesión porque estos hay que echarle el freno incluso para que no, para que bajen las revoluciones y bueno, eso te hace que al final uno crea, ¿no? Crea. Ya de por sí uno cree en la vida, pues con estos tíos creo más todavía. Sí, está claro que, a ver, la situación es la que es, ¿no? A mí lo que no quiero es que cuando uno está en un micro parezca que está vendiendo, quiere decir, partiendo de que la situación es la que es, estamos donde estamos en la puta mierda, hablando mal y pronto, estamos metidos ahí hundidos, eso está claro, habremos hecho muchas cosas mal. Primero responsable nosotros y eso ahí estamos, ¿no? Pero dicho todo esto, hay posibilidades, hay motivos porque el equipo los está dando, motivos para creer. La afición, la que verdaderamente está al nivel de primera red hasta este momento, ha sido la afición. Nosotros no, la afición sí. Entonces, ellos tienen que seguir siendo de primera red para que nosotros nos enganchemos a la primera red, ¿no? Entonces, no hay más. El partido del domingo debe ser, ¿no? Igual que creíamos que iba a ser el anterior de Córdoba y pudo ser, y me da igual el rival como esté, quiere decir, fuimos superiores al Córdoba, que es el líder dominando, fuimos mejor que el Alcorcón en 70 minutos.
Entonces, fuimos mejores que el Mérida la semana pasada, incluso hasta con 10. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor en el fútbol después hay otros factores, hay otros momentos, hay otras situaciones determinantes, hay otros señores invitados al juego que también te pueden hacer de perder un partido. Todo ello tenemos que meterlo ahí en la costelera, agarrarnos, como he dicho, a la afición, y el domingo tiene que ser. El domingo tiene que ser, porque yo estoy absolutamente convencido que si ganamos pronto, en el momento que ganemos un partido, este equipo me da lo suficiente o los motivos necesarios para creer que es posible la salvación. Es complicado, porque al final cuando, y los que me conocéis, cuando uno viene, ve determinados jugadores, ¿verdad? Que Caízar ya estaba lesionado, pero bueno, vienes creyendo que Caízar vas a poder contar pronto con él, ve todos los argumentos, porque yo aún, aunque evidentemente hayamos fallado todos en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas hayamos fallado, probablemente desde el verano hasta aquí, está claro, si no, las cosas no pasan porque sí, pero yo estoy absolutamente convencido que con todos los argumentos de esta plantilla estaríamos ahora hablando de otra cosa, ¿no? El perro flaco todo se vuelve en purga, ¿no? Es increíble, ¿no? Es increíble lo que nos está ocurriendo, pero lo más sangrante es el domingo, ¿no? Como has dicho, estás haciendo un partido extraordinario en campo contrario, estás haciendo todo bien, todo lo trabajado, y se te lesiona un jugador que es clave y que acaba de llegar, ¿no? Al momento selecciona a Luismi, que estaba a un nivel altísimo y que había aparecido ya nuevo en la escena en los últimos tiempos, y se te lesiona también. Te expulsan a un niño que si alguien tú piensas que no te van a expulsar jamás, es a Jota, ¿no? Es que la cara de Jota no te pueden expulsar. Niño para comérselo, el árbitro no sé lo que vio para expulsarlo por dos acciones. Juan, tal, es que al final tú trabajas, tú puedes prever situaciones, pero hay cosas que ya llega un momento que es muy difícil, ¿no? de prever, ¿no? Pero bueno, insisto, ¿no? Todo esto nos tiene que hacer muy fuerte en el momento que ganemos un partido, ¿no? Y ojalá, esperemos y deseamos que sea el domingo. Sí, bueno, la afición, no, no lo preguntamos, ¿no? Yo dije que tenía mi explicación, entre comillas. A ver, una muy clara es el tema, esto es así, ¿no? No sé si la ciencia lo puede demostrar, pero cuando las cosas van mal en cualquier ámbito de la vida, ustedes mismos vais a escribir una crónica, os van mal las cosas y probablemente se os funde el ordenador, se jode la pantalla, o el boli no escribe, ¿no? Pues aquí eso es una cosa, ¿no?, que ocurre. Pero después, verdad que el cambio de metodología de entrenamiento ha sido muy, muy diferente, ha sido diferencial, ¿no? Un trabajo que realizaba. Cuidado, no quiero con esto, porque escuché la otra vez que yo estaba como ni juzgo ni critico, para nada. No lo hice la otra vez y no lo voy a hacer ahora. Es más, desde que llegué creo que lo único que he tenido es buenas palabras para el míster, ¿no? Y no podré tener otras. Entonces, quien me conoce sabe cómo soy. Lo que quiero decir con esto, que
es como todo, ¿no? En todas las profesiones hay una diferencia entre cómo trabaja un entrenador y cómo trabaja otro. Yo llego con una pretemporada y mes y medio de competición y ahora, pues claro, yo necesito al equipo con otros argumentos. A mí me gusta ir a presionar a campo contrario, me gusta un equipo dinámico, me gusta un equipo absolutamente dominador, me gustan ciertos aspectos, el robo tras pérdida, todos esos aspectos que necesito un nivel físico mucho más acorde a lo que busco, ¿no? Y entonces de esa manera he entrenado siempre. Pues sí, puede ser que ahí, en este cambio, pues hayan podido surgir los problemas. Los futbolistas están acostumbrados a trabajar de una manera, viene otro entrenador, trabaja de otra, y ese cambio, ese momento, pues a lo mejor lo estamos pagando de alguna manera, ¿no? Después hay otras lesiones, a Isar, Ismael César, Adri ya estaba, en fin, Barrera ya había tenido problemas antes, que no son debido a esto, ¿no? Pero a lo mejor los Juan, Luismi, estas lesiones, Liberto, que es un poco muscular, que no son graves, pero que, bueno, te trastoca un cierto tiempo, sí, evidentemente que puede ser debido a eso y al estrés, ¿no? Al estrés de como ahora mismo la situación que habéis hablado, de ansiedad, ese estrés también, el futbolista lo nota, ¿no? Me pasa a mí, ¿no? Tengo estrés y me salen en la cara algunas veces, se me levanta. Entonces, puede ocurrir, ¿no? Así que, bueno, tenemos que ir valorando todo esto, intentar llegar vivo al parón, y una vez en el parón tendremos tiempo para recuperar piezas, para hacer los ajustes necesarios y poder intentar volar la segunda puerta. Y ya la última pregunta por mi parte, José Juan, lo que sí está claro es que a lo que sí se puede ganar el equipo son a los goles de Rodri. Dos ratos, tres goles, la verdad que no han valido, que habría que verlo con estas nuevas líneas que se ponen ahora, pero ha metido tres goles en dos ratos. Esa es una de las cosas que el equipo puede ganarse. Claro, al final es un futbolista que viene para eso, que además el equipo genera para que él pueda hacer su trabajo muy bien, futbolista que viene con mucha implicación, que está con muchas ganas, ¿no? Y como has dicho, ¿no? Ya metió en Utrera, el otro día metió dos, no digo que los dos fueran legales, pero uno sí, seguro. Y bueno, después tuvo incluso con 10, tuvo otra, nos da una garantía, ¿no? Además, eso hace también que lo que el circuito que se mueva alrededor de él podamos tener alguna variante más con la posición de Pablo, con la posición de Adri. En fin, no, nos va a dar lo que esperamos de él, ¿no? Mister, a mí me gustaría preguntarle por lo que ha comentado en esta rueda de prensa sobre la expulsión de Jota, ¿no? Que no la ve justa, y también por estos dos goles anulados, bueno, varios goles anulados a Rodri, que alguno no está de acuerdo con él, y del comunicado del Ceuta de esta semana. También secundas ese comunicado, ¿crees que las decisiones arbitrales están perjudicando al Ceuta y que no se está respetando al escudo? Bueno, yo secundo todo lo que haga mi club, ¿no? Evidentemente, igual que he explicado antes la situación con el míster anterior, que también genera cualquier cosa que hablemos debate, el comunicado, claro, creo que está hecho con mucha clase. Primero que nada, asumimos los errores, el club, el cuerpo técnico, jugadores, primero asumimos nuestros errores, pero sí es cierto que el fútbol hay otros aspectos que te decantan los partidos, ¿no? Y no ha puesto en el comunicado, no hay ninguna mentira, quiere decir, están los puntos muy claros, muy claros. El Ceuta está siendo perjudicado por las decisiones arbitrales. Eso está claro. Eso es matemático, objetivo. Que eso sea suficiente para ganar o perder, no estoy diciendo eso. Pero yo lo que pido es el mismo respeto que le dan a los banquillos contrarios. El mismo respeto he respetado siempre. Me han echado dos o tres veces en mi vida. No hay una vez que dé un escándalo en el banquillo. Sin embargo, el trato a nuestro banquillo está siendo en muchos momentos denigrante con respecto al trato al banquillo contrario.
Las actitudes no me gustan nada. El árbitro tiene que respetar a los cuerpos, el árbitro, cuarto árbitro, tienen que respetar a los cuerpos técnicos y a los jugadores de uno y otro equipo, igual, por igual, y respetarlo, ¿eh? Por igual y respetarlo. Y después, casualidad o no, pero hay un penalti clarísimo el día del Alcorcón que nos pone 2-0. Matemática. Hay otro gol con el Córdoba que entra con 0-0, que nos ponía 1-0. Hay dos goles el otro día que con nosotros se da una situación con el Racing de Ferrol de fuera de juego claro y no hay bandera arriba y con nosotros probablemente los dos fuera de juego, si tú tiras la línea del VAR nos encontraríamos sorpresa, qué casualidad que lo vemos muy claro y levantamos las banderas. En el segundo gol, si ustedes ven la acción, el Linier corre, el Linier corre y hasta que el gol no entra, al Linier no se le ocurre levantar la bandera. Entonces, bueno, nos estamos quedando con expulsiones, el domingo se dan situaciones donde hay entradas de ellos para segunda tarjeta. Sin embargo, Jota, un niño que no da patá, le muestran con una facilidad dos tarjetas asombrosas. Entonces, bueno, al final también hay una cosa que está clara, esto ni es excusa ni no es excusa, pero decisiones arbitrales te pueden llevar donde quieran ellos también. Entonces nosotros lo que pedimos, y que además yo no tengo ninguna duda, porque siempre ha sido así, he creído en los árbitros, que sean ecuánimes, que sean el mismo rasero para todos, la misma actitud para todos, y que a partir de ahí compitamos en igualdad. Compitamos en igualdad, yo es lo único que pido. No quiero que me den, nunca he querido que me den nada, pero tampoco que me quiten, porque si ya nos cuesta y encima nos quita, es que la jugada del segundo gol del otro día es una obra de arte del equipo, con 10 jugadores. No puede. La del primero igual, pero es que la del segundo no hay fuera de juego. Hicimos una línea, se ha hecho, y esa estamos absolutamente seguros de que no hay fuera de juego. Entonces, vamos a cambiar ahora mismo el guión, nos vamos a ese 0-1 con 10 jugadores y nosotros nos venimos de Mérida ganando 0-1 con 10 jugadores, lo que hubiera significado para este equipo. Insisto, ¿no? He aclarado antes que no es ninguna excusa y que con todo mi respeto, porque creo que nadie hace las cosas con una intención, pero que por favor vamos a intentar que nos equivoquemos lo menos posible. Yo en mi parcela y cada uno en la suya. ¿Y por qué creéis, José Juan, que eso está ocurriendo por parte del estamento arbitral? Yo no sé por qué está ocurriendo. Estaremos teniendo dentro de toda esta mala suerte. No sé tampoco por qué Elías se me lesiona en el primer partido cuando estaba dando un curso, se me lesiona. Tampoco sé esto, ¿no? No lo sé, ni quiero ser mal pensado, ni jamás he pensado nunca que haya más allá, no. Pero simplemente que nos respeten porque podríamos ir los últimos, pero que somos merecedores de estar en primera red, porque así no lo hemos ganado. Y somos merecedores de jugar y competir con las mismas armas que todos. Sí, lo último por mi parte, en cuanto a las bajas, confirmar las que hay, me gustaría saber cuáles son. Bueno, pues baja tenemos Jota por sanción, Elías, que afortunadamente parece ser que no va a ser tan grave, sería la buena noticia de la semana, Juan y Luismi. Bueno, Luismi ahí todavía hay duda, a lo mejor llegaría. Juan sí tiene, no es tan importante, pero sí se perderá algún partido. Liberto dependerá, pero es difícil también que pueda llegar. Y bueno, realmente creo que vamos a estar con jugadores del primer equipo 13, 12, 13, 14. Pero bueno, estoy absolutamente convencido que va a ser suficiente.